Un aplauso para el licenciado Roberto Mar. En la Confederación Nacional Campesina de Jalisco se rindió este viernes un homenaje luctuoso a Rubén Suno Arce. A la sede de esta central del PRI arribaron las cenizas del político jalisciense, fallecido hace casi dos meses en una prisión de Estados Unidos, donde purgaba una condena de cadena perpetua. Poco más de un centenar de familiares, amigos y ex colaboradores participaron en la ceremonia, donde no pasó desapercibida la ausencia de la clase política del revolucionario institucional, tampoco de que hubo oposición a que se llevara a cabo el rito luctuoso. Ruth Suno ingresó al patio de la central campesina con las cenizas de su padre y las depositó al frente, mientras que su hermano Rubén dirigió un mensaje a nombre de la familia. Por fin, mi padre está entre amigos, en su tierra, libre, y por fin podrá descansar en paz. No puedo seguir conteniendo este grito que sale del más profundo de mi ser. ¡Viva Rubén Suno Arce! ¡Viva! El exdirigente del PRI estatal, Francisco Morales Aceves, fue el orador del acto y agradeció a quienes tuvieron el valor de estar presentes en la ceremonia. Enhorabuena que estamos aquí algunos de sus correligionarios, no importa cuántos. Que estamos algunos de sus amigos, no importa cuántos. Que estén aquí sus familiares, casi todos los que lo pudieron hacer. Hoy lo rescatamos de la maledicencia, de la calumnia y de la difamación que no prosperan. El acto concluyó con la entonación del himno agrarista y con guardias de honor en torno a la urna de Rubén Suno Arce, quien falleció víctima del cáncer a los 82 años de edad mientras cumplía una sentencia relacionada con el asesinato del agente de la DEA, Enrique Camarena, ocurrido en 1985. Mari Carmen Reyo, Milenio Televisión.